Hi everybody, good morning, nice to see you. Today we are going to have a new vocabulary here, so I want you to see, observe the words, the pictures, I mean the pictures, and you are going to guess, van a adivinar, de qué se trata, qué es. If you know the name in English, open your microphone and just tell me. Next one. Then we have another one that is this object. Do you remember what's the name of this? I know in Spanish we say cortinas, but in English, what's the correct name of this object or things? You remember? No, nobody? 4, 5, 3, 2, well. All right. The name of this, se lo digo entonces, ¿se rinde? Cortin. 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 Very good. Very nice, good, very good, amazing. Ahorita solo estamos hablando, no se preocupe, ahorita no andamos aquí anotando. Ahorita les voy a dar tiempo. What's the name of this beautiful object? Esto ustedes lo regalan para Happy Valentine's Day. Teddy. Teddy, very good. Levanten la mano a quien le gustan los teddy bears. Levanten la mano a quien le gustan los teddy bears. Gracias. What's the name of this? Doll. Yes, very nice. Raise your beautiful hands if you like the dolls. If you like, if you have dolls, if you like, if you have it in your house, whatever you want. Oh my gosh, this one. Vocabulary in your notebook, please. Let's copy the vocabulary. Lamp, night table. Ahí está el nombre de la mesita. Night table, piggy bank, wardrobe. Es el closet, toy box, curtains, teddy, and doll. Copy the words, and you have like some new words. Tenemos ahí unas palabras nuevas para ustedes. Piggy bank, si lo quieren utilizar de ahora en adelante. Curtains, night table, and lamp. ¿Sí? Let's copy this. 2 minutos exacto, and you send me a heart emoji if you finish. In your notebook, you are going to copy the title, WH questions. ¿Por qué les llamamos WH questions? Porque son partes de una oración, es decir, palabritas que inician con ¿cuál? ¿Qué cosa? WH. WH, tienen un mismo patrón, un mismo patrón, a excepción, hay una excepción, pero hoy vamos a ver estas cuatro, what, where, who, and when. Entonces, ustedes me van a ir ayudando. We have what, solo voy a minimizar para que pueda escribir. Do you remember in which cases do we use what? In which cases? ¿Para qué? ¿Para qué cositas? ¿No? Questions. Mm-hmm. For questions. Por ejemplo, what's your name? What's your name? Very good. Very nice. What's your favorite color? What's your favorite movie? What's your favorite drink? Entonces, in general, vamos a ask about general things. Como gustos, etcétera. Bueno, ese where, ¿para qué lo utilizamos? ¿O qué significa where? ¿Dónde? Por ejemplo, where... Where are you from? Where are you from? Very good. Y esta es para iniciar una pregunta. Where? Where? ¿Dónde? ¿Sí? Este who. ¿Alguien se recuerda para qué lo utilizamos? ¿Quién? ¿Alguien me ayuda? Porque a mí ya se me olvidó. ¿Quién? ¿Quién? Excelente. ¿Quién? Para hablar de personas. Who is your favorite actor? Who is your favorite teacher? Who is your favorite singer? Hablando de people. Entonces vamos para hablar de personas. To talk about people. Para preguntar sobre
personas. Who. Es quién. Lo vamos a poner en paréntesis. ¿Quién? Y se los voy a agregar de este lado. Y en. ¿Quién como tú? Diría usted. ¿Sí? Like this. ¿Quién? For example, who is your favorite character? Tu personaje. Who is your favorite actor? Who is your favorite actress? Who is your favorite teacher? Ya les había dicho. Who is your favorite? Dígame otro nombre de que sea de persona. Who is your favorite friend? Who is your favorite student? Who is your favorite? Y pueden ahí mencionar. Me hizo personas. Una pregunta. Dime, Juanmi. Es cuando. ¿Cuándo? Lo vamos a agregar en paréntesis, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí presente. No, por ejemplo, para hablar acerca de eventos, ¿no? Suceden ciertos eventos. Por ejemplo, perdón, creo que les silencié para que, solo para darles un ejemplo. When is your birthday party? ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu fiesta de cumple? My birthday party is on November 7, I'm sorry. Y pueden ustedes ahí ir indicando, así es la palabra, ir indicando. Let's copy this in your notebook. When you finish, you tell me finish, porque vamos a hacer unos ejemplos para que los tengan allí. Su ejercicio. Abajito, ya que tenemos estos ejemplos, what's your favorite song? Who is your favorite actor? Where do you live? When is your graduation party? Where are you going to my house? Etcétera, etcétera. Abajo vamos a anotar exercise, un ejercicio. Necesito, exercise, que en este momento vamos a inventar 5 questions. No puedes repetir 5 veces what, porque necesitamos practicar who, también necesitamos practicar where, when. Me lo va a hacer en grupo. Lo va a hacer usted solito, ¿sí? Okay. Esas preguntitas nos van a servir para la próxima clase, porque la próxima clase van a estar en salas cortas. Espero que tengan buen internet, porque se las van a preguntar a sus compañeros de clase. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, escríbanme en el chat, what's your favorite song? ¿Qué me responden ustedes? What's your favorite song? A ver si tengo aquí. My favorite song is Gone. Oh, Gone, okay, very nice. For example, my favorite song is How Deep Is Your Love of Bee Gees, for example. My favorite song is Hello of Adele, for example. Or I don't like the songs. Music is not my type, for example. Los demás no tienen favorite song, ¿ok? That's amazing. Yo no. No, ok. La música es importante para la vida. Yo no sé qué hacen los que no les gusta la música. La música, no sé. Toda artística. Exacto, es que yo no sé por qué no tienen music, favorite music. Yo amo bien, la música. Mis, pero no puedo decidirme entre todo porque todo me gusta, menos lo de ahora. Entonces pongan todo. Están horribles. Si yo les pregunto, who is your favorite actor? ¿Qué me responden? No, nada. My favorite actor is Keanu Reeves. My favorite actor is Will Smith. My favorite actor is Gal Gadot. My favorite actor is The Rock. My favorite actor is Leonardo DiCaprio. Very nice. Sí. Si yo les pregunto, where do you live? I live in Residencial de San José. I live in Santa Inés next to the... Lo de Valdés, I live in Ciénega Grande, I live in Residenciales, tararara. ¿Sí? No es live. Where do you live? En este caso, live. Ah, ok. Ok. Ah, por cierto, les voy a enseñar este verbo porque tiene dos pronunciaciones diferentes
Por ejemplo, aquí estoy preguntando dónde vives. ¿Y de cómo vive? Verbo. Entonces, de una vez se los voy a explicar, ¿sí? Pero primero el ejercicio son 5 questions, ¿sí? Hágalas de una vez. En eso yo le explico aquí este detalle.